El origen de la Inquisición en América tiene distintas versiones. Ruth Magali señala que la Inquisición en este continente fue instituida mucho antes de que se estableciesen sus tribunales, pues llegó con los primeros misioneros, quienes tenían el título de inquisidores. En efecto, en el segundo viaje de Colón en 1493 le acompañaron aproximadamente 1500 hombres, entre ellos nobles, agricultores, Obreros, artesanos y misioneros. Estos últimos llevaban consigo la Inquisición Ordinaria, que venía personalizada en el benedictino de Montserrat, padre Bernard Boil. La verdad es que las funciones de Bernardo de Boil no eran esas. Los reyes dieron instrucciones al almirante, ordenándole que trabajase por atraer a los moradores de aquellas islas a la fe católica y que para dar impulso eficaz a la evangelización, enviaba con él al doctor fray Bernardo Boil, ermitaño de Montserrat, que habría de efectuar la instrucción religiosa a los nativos. Sensible diferencia. Sería en 1519 cuando Adriana de Utrecht nombró los primeros inquisidores apostólicos. Pero de hecho, el Tribunal de la Inquisición solo se estableció en América por cédula de 25 de enero de 1569, firmada por Felipe II. Las similitudes y diferencias existentes dependen esencialmente del núcleo humano al que se refiere cada tribunal. Es en esencia idéntico el tribunal de Lima al tribunal de Cuenca, aunque su concepción, como la concepción del imperio, pretenda ser maquillada por el que escribe obstinándose en ver colonias, donde no hubo sino provincias. Por eso, Gabriel Bernat afirma que, a pesar de tratarse de una misma institución, las particularidades propias de las colonias hispanoamericanas originaron no pocas diferencias con el funcionamiento del Santo Oficio Peninsular. Entre las más importantes debemos mencionar la exclusión del fuero inquisitorial, de la mayor parte de la población al haberse exceptuado a la masa indígena de la jurisdicción del tribunal. Algo podemos entresacar de este párrafo marcado por el marchamo europeo, manifiestamente antihistórico en lo relativo a tratar de colonias a los territorios de ultramar. Y es que la población indígena, ciertamente, estaba excluida de las acciones del tribunal. No es poca la aportación de Gabriel Bernat. El emperador Carlos, en 1523, libraba una pragmática que decía, ordenamos y mandamos a nuestros virreyes, audiencias y gobernadores de las Indias que en todas aquellas provincias hagan derribar y derriben, quitar y quiten los ídolos, ares y adoratorios de la gentilidad y sus sacrificios y prohibían expresamente con graves penas a los indios idolatrar y comer carne humana, aunque sea de los prisioneros y muertos en la guerra, y hacer otras abominaciones contra nuestra Santa Fe Católica y toda razón natural, y haciendo lo contrario, los castiguen con mucho rigor. Nótese las formas de expresarse el emperador. En todas aquellas provincias. Y el mandamiento es que se evite que los indios coman carne humana. Pero se puede decir bastante más, si atendemos a lo acontecido tras la conquista, si asumimos que ni esta conquista ni ninguna se lleva a cabo aplicando estrictamente actos de cortesía. Así, la supervivencia de los incas fue paralela en muchos aspectos a la perpetuación del estatus de los parientes y descendientes de Moctezuma. Aunque carezcan de la influencia política de la Preconquista, su relevancia social y económica local se vio reafirmada con la concesión de títulos y honores de la corona española. Asimismo, las familias mayas más nobles, tras arduas negociaciones prolongadas durante varios años, consiguieron preservar, en la mayoría de los casos, un estatus de dirigentes comunitarios locales a cambio de la aceptación de la autoridad política española en el nivel regional. El gobernador español de Yucatán se convirtió en el Jalachuinic, dirigente provincial, pero los nobles de dinastías como la de los Cocón, los Pech y los Chiu siguieron siendo Balabop, dirigentes locales o gobernadores de la ciudad durante los tres siglos siguientes. Eso sobre el Yucatán, pero es que sobre el resto de América lo mismo. Tras la conquista militar, estaba la conquista espiritual de los naturales de América. Debía ser divulgada una forma de vida que con sus errores era manifiestamente más ordenada. Y para ello debía llevarse a cabo la labor que justificaba todo el hecho de la conquista, la evangelización. Y es que la verdad cristiana no significaba solamente una fe religiosa, era en rigor la expresión radical de un mundo cultural. Y cuando el colonizador obraba en nombre de esa cultura, no solo afirmaba el sistema de fines que ella importaba, sino el conjunto de medios instrumentales y de técnicas de esa cultura. La conquista militar estaba justificada porque apoyaba lo que realmente importaba al reino hispánico, la conquista espiritual. Para garantizarla se entendió que así como se había procedido a la expulsión de los judíos de España, no podía permitirse que se trasladasen a América. Con esa premisa, no era desconocido, ni podía serlo, que había al menos seis judíos, marranos o sinceramente convertidos al catolicismo, que viajaron con Colón en su primer viaje, incluyendo a Rodrigo de Triana, maestre Bernal, quien trabajó de médico para la expedición, y Luis de Torres el intérprete que hablaba hebreo y árabe, que se creían lenguas útiles en el oriente. En los siguientes años, judíos o criptojudíos se establecieron en Nueva España y en las colonias portuguesas del Caribe, donde se creían fuera del alcance de la Inquisición. Algunos participaron en la conquista del Nuevo Mundo, y Bernal Díaz del Castillo describe varias ejecuciones de soldados, en las fuerzas dirigidas por Hernán Cortés durante la conquista de México, a causa del hecho de que eran judíos, a causa del hecho y las actuaciones que llevaban. El problema, no obstante las medidas tomadas en España, iba a ir creciendo en América. En 1509, el rey católico ordenaba a Diego Colón, gobernador de la Española, que para la conservación de los indios en la fe católica no consintiese que fuesen a poblar aquellas tierras moros, ni herejes, ni judíos, ni reconciliados, ni personas nuevamente convertidas a nuestra santa fe. En años sucesivos insistió la corona en disposiciones semejantes, de modo que en los requisitos para obtener la autorización para pasar a las Indias se encontraba la prueba de ser cristiano viejo. Análogamente, en la prohibición a los extranjeros de pasar al Nuevo Mundo, entre otras razones, pesaba también el hecho de evitar la contaminación de las nuevas herejías protestantes. Pero hemos de tener en cuenta lo que hemos hablado en otro lugar sobre los estatutos de limpieza de sangre, que, bueno, sí existieron. Funcionaron aquí no puedo afirmar que sí y no puedo afirmar que no. Pero si bien la orden de Carlos I era que se estrenaba en estos asuntos, no era del todo original, ya que en 1505 la reina Isabel, la católica, en la instrucción al comendador dice, no consentiréis ni daréis lugar a que allá vayan moros y judíos, ni herejes, ni reconciliados, ni personas nuevamente convertidas a nuestra santa fe solo si fueran esclavos y hayan nacido en poder de cristianos nuestros súbditos naturales. En la vida de los reyes católicos así, no se hizo necesaria la instauración de la Inquisición en América, como tampoco se hizo necesaria durante el reinado de Carlos I. La situación del reinado de Felipe II, con la proliferación del protestantismo en Europa, es la que finalmente forzó la creación de los tres tribunales americanos porque una de las razones por las que la corona estableció la Inquisición en América era el peligro de penetración ideológica de judíos y musulmanes llegados a las Indias, así como también ideas protestantes. A pesar de las medidas tendentes a evitar la marcha de judíos y herejes a América, aparentemente fueron muchos los judíos que lograron viajar a las Indias, ya que en 1508 se le pide al comendador Nicolás de Obando que expulse a los judíos de la Española de manera que a pesar de las prohibiciones y del riguroso control que se ejercía muchos judíos y marranos llegaron a las nuevas colonias americanas para empezar una nueva vida naturalmente los estatutos de limpieza de sangre como venimos anunciando pues la verdad es que no no llegaban a, a efectuarse de una manera ordenada el hecho es que la política con respecto a ellos fue ambigua pues mientras la reina Isabel les prohibía viajar a las Indias, a su vez el rey Fernando realizó contratos comerciales y financieros con los conversos y les otorgó licencias para establecerse en las Indias. Y es que, aunque Castilla intentaba impedir el acceso de judaizantes a América, Portugal no hacía lo propio. Así, el primer sitio de llegada de los sefarditas al Nuevo Mundo fue Brasil, ya que la corona portuguesa no les prohibió establecerse en la Tierra de Santa Cruz, nombre que recibió dicha colonia. En 1534, Duarte de Coelho llega con el primer grupo de colonos, entre los cuales se encontraban muchos judíos y conversos. En 1589 llega el Santo Oficio a Brasil y permanece allí hasta aproximadamente 1624. Los judíos, buscando la anhelada libertad, se esparcen y fundan comunidades en las posesiones inglesas, francesas, y holandesas, de las Antillas y de las Guayanas, y en Norteamérica. De esta manera aparecen colonias judías en Curazao, Jamaica, Cayena, Santo Domingo, Martinica y Guadalupe. También se encuentran en Nueva York, para ese entonces, todavía Nueva no Ámsterdam. En Haití, en San Kitts, en Surinam, y en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, y Coro, Porto Cabello, Maracaibo y en Barcelona. Barcelona. Aunque tampoco puede afirmarse que fuese Portugal el único que posibilitaba el poblamiento de América por parte de los judíos, ya que a México llegaron los primeros sefarditas con Hernán Cortés en 1529. Uno de los personajes más conocidos de la época fue Treviño de Sobremonte. Su escrito de defensa ante la Inquisición fue muy conocido en aquel entonces. Para finales del siglo XVII, Gutiérrez de Ulloa afirma que los contrabandistas de la región del Río de la Plata eran judíos conversos e incluso practicantes. Posteriormente, las organizaciones judías se van extendiendo por todo el territorio. Así, en 1693 se establece el primer asentamiento de judíos organizados en Venezuela. Dicha comunidad se conoció con el nombre de Santa Hermandad. La Santa Hermandad. Atendiendo a esa emigración que escapaba al control de la Corona, a principios de 1519, la Corona y el Inquisidor General, el Cardenal Adriano de Utrecht Nombraron dos inquisidores apostólicos, como hemos citado, es decir, vinculados de algún modo con la jurisdicción pontificia que respaldaba el Tribunal de la Inquisición Peninsular y, por tanto, exentos de la episcopal. Son Alonso Manso, obispo de San Juan, Puerto Rico, y Fray Pedro de Córdoba, provincial de la Orden del Santo Domingo, quienes reciben poderes inquisitoriales sobre todo el territorio de las Indias conocido en el momento. Las Antillas, Castilla del Oro, Panamá, y las costas de Venezuela. No obstante, este hecho no determina la creación de ningún tribunal ni implica dependencia de la estructura jerárquica de la Inquisición, sino que depende exclusivamente del obispo. Son esas las funciones que serían asumidas cuando en 1532 fray Juan de Zumárraga se hizo cargo del Obispado de México y a la vez recibió el título de Inquisidor Apostólico. Entre sus actuaciones inquisitoriales se cuenta el conocido proceso por idolatría al cacique Carlos de Texcoco, quien fue relajado al brazo secular y acabó en la hoguera en 1539. La severidad de la condena mereció la reprobación de la corona al obispo mexicano e influyó después en la determinación del gobierno peninsular de excluir del tribunal de la Inquisición a los indios recién convertidos. Exclusión que quedará reflejada en la recopilación de las leyes de los reinos de Indias de 1681. Pero ya Felipe II, por real cédula de 22 de noviembre de 1540, prohibía que se impusiese la pena de muerte a los indios, ya que eran plantas verdes en la fe. En el conjunto de su actuación, fray Juan de Zumárraga formó 131 procesos, de los cuales 118 contra españoles y el resto contra indios. Total, si no me equivoco, 131 menos 118, pues son 13 procesos. Y uno de estos ejecutado. Tras esto se sustrajo a los indios de la jurisdicción del Santo Oficio por estar prohibido, dice la Real Cédula de 23 de febrero de 1575, a los inquisidores apostólicos el proceder contra ellos. Y es que, como ya había sucedido en la Castilla del siglo XV, la instauración del tribunal en América era reclamada en diversas instancias. Un ejemplo de tales eh, peticiones a la Suprema lo tenemos en Pedro de Peña, dominico, obispo de Quito en 1563, quien escribió al Inquisidor General Cardenal Espinosa que en estos reinos es tanta la licencia para los vicios y pecados que si Dios nuestro Señor no envía algún remedio, estamos con temor, no vengan estas provincias a ser peores que las de la Alemania. La situación debía ser llamativamente inmoral en aquellos momentos en el Nuevo Mundo, ya que no era solo el obispo de Quito quien reclamaba la instauración del santo oficio. Otros prelados y hombres de iglesia reclamaban lo mismo a lo largo de los años. Finalmente, ya en el reinado de Felipe II, se procede a la instauración de tres tribunales para atender las necesidades del Nuevo Mundo, sus sedes Lima, México y Cartagena. La jurisdicción más detallada comprendía el Reino de Nueva Granada, Tierra Firme, la Isla Española, las Islas de Barlovento, provincias dependientes de la Audiencia de Santo Domingo, el Arzobispado de esa ciudad y el de Santa Fe de Bogotá, y los Obispados de Cartagena, Panamá, Santa María, Puerto Rico, Popayán, Venezuela y Santiago de Cuba. La preocupación de la corona por dejar fuera del ámbito inquisitorial a los indígenas Presente desde el momento del descubrimiento, es remarcada nuevamente por el monarca prudente. El 16 de agosto de 1570, la real cédula de Felipe II, creando el Tribunal de Nueva España, disponía, no habéis de proceder contra los indios del dicho vuestro distrito, con lo que venía a apoyar las medidas que ya se venían aplicando. Parece que efectivamente el número de familiares en América también fue exiguo, ya que los registros estadísticos de la Inquisición del periodo comprendido entre 1571 y 1646 únicamente enumeran 314 familiares en toda América. El 28 de enero de 1569 se instaura el Tribunal de la Inquisición en Lima, siendo nombrado Inquisidor Serván de Cerezuela, que debió nombrar 12 familiares para Lima. Cuatro en las ciudades cabezas de obispado y uno en cada pueblo de españoles. Su jurisdicción abarcaba los obispados de Panamá, Quito, el Cuzco, los Charcas, Río de la Plata, Tucumán, Concepción y Santiago de Chile, y de todos los reinos, estados y señoríos de las provincias de Perú y su virreinato y gobernación y distrito de las audiencias reales, que en las dichas ciudades, reinos, provincias y estados residen por autoridad apostólica. Los territorios administrados eran inmensos. Por ejemplo, en México, el territorio sometido a la jurisdicción de la Nueva Inquisición abarcaba no solo la Nueva España, sino también a Nueva Galicia, al norte abierto de par en par con su avanzada del Nuevo México, a Guatemala, al actual El Salvador, a Honduras, Nicaragua y por fin las Filipinas. El total casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Bien. Eh, el resultado de todo este gran aparato que era la Inquisición era que, como sucedía en el mundo agrícola de España, pero en mucha más medida, la presión de la Inquisición era inexistente, ya que en la práctica residía en el párroco, cuyas funciones principales no eran las de la Inquisición. La mayor parte de la población, de hecho el 80%, permanece ajena al procedimiento inquisitorial por dos razones. Al quedar exentos del fuero del Santo Oficio, los indígenas no pueden ser inculpados y por otra parte, el peso del contexto sociocultural los excluye prácticamente de la fundación de la función de denunciantes. Así es que la Inquisición mexicana funciona por y para el 20% de la población. Bien, europeos en general, mestizos, africanos, mulatos y asiáticos Puesto que la única condición para que interviniera el Santo Oficio era que el sujeto fuese cristiano. Una vez ya instaurada la Inquisición y saltándose lo instruido al respecto, el Tribunal de la Inquisición en el siglo XVII juzgó algunos casos de indígenas. Así, en 1625, en Chiaudla, en la región de Villa Alta de Oaxaca, Fray Fernando de Porras, agustino, comisario del Santo Oficio, juzgó y condenó a un indio zapoteca por el uso de alucinógenos. Hay que señalar que la palabra condenó no implica que la condena fuese a la hoguera. Pudo condenarlo a rezar un rosario. El dato concreto es desconocido para el autor de este trabajo. No obstante, debemos ser conscientes que durante los siglos XVII y XVIII entre los tribunales de México, Cartagena y Lima se sustanciaron 3.145 casos. La mayoría por bigamia, seguido de blasfemias, siendo que el procesamiento de indios, conforme a lo estipulado, brilla por su ausencia. Y debemos considerar que de características similares era tanto el tribunal de Cartagena como el de Lima, y que duró el santo oficio en la vastísima extensión del virrenato del Perú 243 años. En ellos fueron castigados a lo sumo 500 personas, desde las quemadas hasta las reconciliadas, es decir, dos. Por año. pero como la ilustración tiene otras varas de medir que las que se calibran con los datos históricos a finales del siglo xix antonio carrión protestante publicó en méxico una galería de indios célebres en esa galería entre otros indios reales se inventó la existencia de un indio dominico fray martín durán quemado por el santo oficio por herejía don josé maría vigila la sazón director de la biblioteca nacional consultó del caso en, con el sabio Joaquín García y Cazbalceta. Este, en una carta ya publicada, desvaneció el mito y, con su prudencia característica, llegó a la conclusión de que el intento del falsario era hacer existir en el siglo XVI, nuevo hispano, un indio preluterano. <laughs> la actividad inquisitorial en América. Se nutrió en gran medida de piratas al servicio de su majestad británica, ya que las posesiones españolas fueron objetivo de continuos ataques de los corsarios y piratas protestantes, principalmente ingleses, holandeses y franceses, en los cuales las atrocidades que cometían eran alimentadas por sus convicciones religiosas anticatólicas. Los piratas tenían como común denominador ser protestantes extranjeros animados por una insaciable sed de riquezas, sólo comparable a su odio a España y a la Iglesia católica. Curiosamente, aunque siempre conforme a la práctica de la Inquisición, la enorme mayoría de los enjuiciados por tales motivos fueron reconciliados y tratados benignamente. Francamente, muy benignamente. Hemos visto que, conforme a las instrucciones dadas a los inquisidores, se exceptuó de su jurisdicción en materias de fe a los indios. En la número 36 de aquellas instrucciones se lee textualmente: Ítem se os advierte que por virtud de vuestros poderes no habéis de proceder contra los indios del dicho nuestro distrito. Porque por ahora, hasta que otra cosa se ordene, es nuestra voluntad que sólo uséis de ellos contra los cristianos viejos y sus descendientes. Y las otras personas contra quien en estos reinos de España se suele proceder y en los casos de que conociéredes... Iréis con toda templanza y suavidad y con mucha consideración porque así conviene que se haga de manera que la Inquisición sea muy temida y respetada y no dé ocasión para que con razón se le pueda tener odio. No obstante, luego se clamó porque se derogase esta excepción debido al uso de la coca, pero la Inquisición se mantuvo firme en lo instruido. Pero la actividad la desarrollaría la Inquisición, además de la llevada sobre los piratas al servicio de sus Majestades europeas. Se centraría en instaurar el orden inexistente en muchos aspectos, principalmente el moral, ya que muchos, amparados en la distancia geográfica que los separaba de sus obligaciones en España, incidían manifiestamente en la bigamia. Fray Pedro de la Peña, obispo de Quito, escribía que casados dos veces hay muchos una en España y otra por acá. Parece que lo que se perseguía era la bigamia, no las relaciones extramatrimoniales, sobre las que parece se hacía un tanto la vista gorda, a tenor de las noticias que la historia nos da, sin ir más lejos de las existentes entre Hernán Cortés y Malinche. Y es que parece la Inquisición no tenía en principio nada que decir respecto a la fornicación cometida por hombre y mujer. Cabía, sin embargo, suponer y a partir de ello debía procederse a la oportuna averiguación si fornicaban por creer que no había pecado en la unión carnal, lo que evidentemente contradecía un mandamiento cristiano. Así la Inquisición no perseguía la fornicación, que es un delito ligado estrictamente a la concepción espiritual. Pero sí perseguía, por ejemplo, la bigamia, que es un delito social y muy es especialmente la solicitud de relaciones sexuales de clérigos a sus feligresas. De hecho, en América predominan los procesos por bigamia, hechicería, supersticiones varias y también hubo una gran proporción de causas contra clérigos solicitantes. No obstante, hubo un porcentaje bajo de procesados por judaísmo. Singular fue el caso de fray Francisco de la Cruz, en cuyo proceso se manifiesta hereje con principios propios del arrianismo, con capacidad intelectual para defenderlos. Manifiestamente contrario en todos los órdenes al orden establecido, fue relajado tras cinco años de proceso. Antonio Gutiérrez de Ulloa, segundo inquisidor general de Lima, celebró el primer auto de fe en el Nuevo Mundo el 15 de noviembre de 1573, con una persona relajada. En el siglo XVIII, investigadores de la Inquisición en América cifran las sentencias del Tribunal de Lima en 28 relajaciones, 359 abjuraciones, 124 reconciliaciones, 34 absoluciones y 54 causas suspendidas, siendo que entre 1570 y 1635 hubo 790 procesos, debiendo señalarse que los historiadores señalan que el número de relajaciones en toda Hispanoamérica fue de 25 o 30 penitenciados, cuestión que es remarcada por Salvador de Madariaga, quien señala que solo en Inglaterra, bajo la dinastía de los Tudor, las víctimas de la persecución religiosa, ya de católicos, ya de reformados, exceden de 500 en 1611 se creaba tribunal propio en Cartagena de indias el nuevo reino de granada durante 40 años estuvo bajo la jurisdicción del tribunal de la jurisdicción de lima en estos casos los comisarios neogranadinos remitieron a este tribunal 44 casos todos de hombres en su mayoría blancos algunos pocos mestizos y ningún negro o mulato. Resumiendo en cifras, observamos que lamentablemente la propaganda anti-inquisitorial y anti-española ha hecho estragos en las mentes extranjeras y españolas, ya que los datos nos indican que en América, durante los dos siglos y medio de actividad inquisitorial, se dictó aproximadamente un centenar de condenas. Eh, al brazo secular, a diferencia de los 600 condenados en España, número que para la época y para todo el tiempo que se está considerando es bastante bajo, ya que los tribunales civiles, por ejemplo, que se ocuparon de cazar brujas en Alemania, Francia o Inglaterra durante el siglo XVII y mitad del siglo XVIII, quemaron casi 70.000 brujas.